بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته que la paz y la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala y sus bendiciones sean con todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. Así como ya lo habíamos anunciado en nuestra charla anterior, nos adentramos en uno de los fundamentos de la creencia islámica, que es el que tiene que ver con el imamato y el califato, de lo cual hablábamos en la introducción de la importancia y del concepto del mismo dentro de la creencia imamita, la escuela de pensamiento shia. Así también realizamos una definición etimológica y en el uso de la palabra shia. Así también quisimos dar a entender a los hermanos y quisimos adentrarnos un poco, dialogamos un poco respecto del concepto de la definición divina de parte del imamato o la escogencia divina o designación de parte de Allah subhanahu wa ta'ala del concepto del imamato. También nos ocupamos de otro aspecto muy importante y fue del justificar de manera lógica la necesidad de la existencia de un sucesor designado por parte del profeta Muhammad, que llegamos a la conclusión que era algo lógico y necesario. Asimismo, también el día de hoy queremos darle una pequeña continuación a este asunto, por cuanto en los tiempos de el fallecimiento de nuestro querido y amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, y mirando ciertas circunstancias sociales, políticas y geográficas desde un punto de vista estratégico que estaban ocurriendo en la época, realmente se ve la necesidad también desde este punto de vista de que el profeta haya designado de manera autónoma por la orden del creador de todo cuanto existe un sucesor y un representante para su ausencia. Como lo manifestábamos en nuestra charla anterior, no puede ser posible que una persona, teniendo la responsabilidad que tenía de entregar el mensaje a la humanidad, el mensaje del Islam, un mensaje venido de parte de Allah subhanahu wa ta'ala y un mensaje que era el sello de los mensajes para la humanidad, se fuese a ir y fuese a partir de su comunidad y fuese a partir de su umma, sin dejar un representante, sin dejar un guía, sin dejar un sucesor que se encargara de proteger la religión y de guiar y de proteger a la umma islámica. Entonces, otro de los factores que nos lleva a esta conclusión que llegar al pensamiento o tener la idea de que el profeta Muhammad partió sin designar un sucesor, sin designar de manera categórica un representante y un guía para la umma, no es aceptable. Entonces, uno de los factores o otro de los factores que nos llevan a esta condición son estas circunstancias sociales, políticas, estratégicas que se estaban viviendo en la península arábica al tiempo de la partida de nuestro querido y amado profeta Muhammad. Y era un triángulo peligroso, eran tres factores o tres sesiones bajo las cuales estaba en peligro la umma islámica, la comunidad islámica y la religión del Islam. Por un lado, teníamos en Europa al Imperio Romano que se había expandido hasta
parte del Medio Oriente y que estaba acechando la comunidad islámica. Por otro lado, teníamos el agreste Imperio Persa y otro factor que colocaba en riesgo y en peligro la umma islámica era el caso de los hipócritas. Vamos a ir explicando cada uno de estos peligros que nosotros los denominamos a los mismos como los tres peligros triangulares, porque realmente en la partida del profeta Muhammad, mirándolo desde un punto de vista social, político y sociológico, realmente estaba en peligro la umma islámica. Entonces, empezando por el Imperio Romano, nosotros podemos ver cómo este peligro era una realidad cuando el mismo profeta Muhammad en vida designó a Usama ibn Sa'id para que llevara un poderoso ejército musulmán y así e hiciese frente a las agresiones y a la posible invasión del Imperio Romano hacia la península arábica. Fue ahí inclusive cuando se denotó que algunas de las personas llamándose a sí mismas musulmanes desobedecieron la orden del profeta Muhammad y no acompañaron bajo excusas al comandante de este ejército que iba a enfrentar al Imperio Romano. Entonces, con esto podemos ver que los mismos hadices nos lo demuestran y los mismos hadices indican esta realidad. Podemos ver que el peligro del Imperio Romano era una realidad para la umma islámica. Asimismo, tenemos el otro peligro, el segundo peligro, que trata del Imperio Persa. Cuando el profeta Muhammad envía una misiva al emperador de la antigua Persia para que éste conozca el Islam y se adentre en la religión del Islam, el mismo, dentro de su arrogancia, ordenó al gobernador de Yemen que detuviese al profeta Muhammad e inclusive tenía el mismo orden de ejecución para con el profeta Muhammad. Esta fue la posición y esta fue la política de este imperio a la invitación del profeta Muhammad a adentrarse al Islam, que siempre fue agreste y siempre estuvo en posición agreste en relación a la umma islámica. Entonces, ello denota que este era un segundo peligro para la umma islámica. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلا اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. Y el tercer peligro que tenemos o que teníamos en relación a la umma islámica era el que tenía que ver con los hipócritas, personas que de cierta medida o en lo aparente manifestaban ser musulmanes, pero que realmente constantemente estaban incomodando al profeta, estaban torpedeando las funciones de nuestro querido y amado profeta Muhammad y estaban torpedeando el bienestar de la umma islámica, que inclusive lo podemos ver nosotros como dentro del Sagrado Corán se les designa a los mismos una sura, que también es denominada con el mismo término, la sura de los hipócritas o el capítulo de los hipócritas, donde Allah subhanahu wa ta'ala habla en relación y define quiénes eran y quiénes son los hipócritas para la religión del Islam, ellos cómo se comportaban para con el profeta Muhammad y qué molestias le traían a la comunidad islámica y asimismo también las advertencias y los cuidados que debía tener la umma islámica para con este tipo de personas. Entonces, a la partida del profeta Muhammad, este era desde el punto de vista estratégico un peligro triangular para la umma islámica. Es aquí donde nosotros traemos una pregunta para todos nuestros queridos hermanos y para todas nuestras queridas hermanas y para todos aquellos que contradicen el concepto de la designación del imam y del califa de manera categórica como una orden de Dios para el profeta Muhammad. E inclusive mirándolo desde un punto de vista sociológico o mirándolo
desde un punto de vista lógico. Y la pregunta ¿es posible que con esta realidad y estos peligros que existían en la época, como lo era la agresión, la constante agresión, o podríamos denominarlo así, latente peligro frente al Imperio Romano, la realidad que existía con el Imperio Persa, agreste hacia la Umma Islámica, agreste hacia el profeta Muhammad, y la realidad interna de los hipócritas que aparentaban ser musulmanes, pero su deseo final era destruir la relación, destruir la religión y destruir la Umma Islámica? Entonces puede ser que con esta realidad el profeta Muhammad va a partir de la comunidad, va a dejar su comunidad luego de su fallecimiento sin pensar en designar un imán, sin pensar en designar un califa, sin pensar en designar un sucesor que proteja la religión, que guíe la Umma Islámica y que bajo un solo mando la mantenga unida. Lógicamente, la respuesta para nosotros es que el profeta efectivamente realizó ese ejercicio. O sea, que el profeta Muhammad en ninguna medida y en ningún momento dejó desprotegida a su comunidad. La respuesta a la pregunta primera, entonces nosotros diríamos, es negativa. No puede el profeta Muhammad partir de la comunidad. No puede el profeta Muhammad partir de la Umma, por la grandeza que encierra a este mismo y por la grandeza que encierra su mensaje, sin dejar un sucesor, sin dejar un imán y sin dejar un califa. Porque para nosotros, los musulmanes de la escuela imamita, para nosotros, los musulmanes chiías, efectivamente, más allá de la orden de Allah subhanahu wa ta'ala, que es lo más importante y que es lo primordial dentro de este ejercicio, dentro de los conceptos de lógica y dentro de las realidades sociológicas y sociales y estratégicas que estaba viviendo la comunidad islámica, efectivamente el profeta designó a un sucesor. Y ello nosotros lo vamos a justificar en nuestras continuas charlas, así también como se justifica desde un punto de vista lógico y desde un punto de vista sociológico esa necesidad, manifestando y dándole relevancia al primer motivo, que es la orden de parte del Creador de todo cuanto existe, del Creador de todo cuanto existe para el profeta, que designe a un imán. Lo vamos a justificar con los hadices y lo vamos a justificar con todas las narraciones que indican de que efectivamente desde el inicio de su labor profética hasta el final de su labor profética, el profeta Muhammad, nuestro querido y amado profeta Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, siempre estuvo preocupado por la designación de un sucesor luego de su partida, por el bienestar y por la unidad de la Umma Islámica, queridos hermanos y hermanas. Entonces, no siendo más por el día de hoy, nos despedimos de ustedes y esperamos nos acompañen en las charlas a continuación, que van a tratar de aquellos hadices, de aquellas narraciones que efectivamente le dan validez y le dan firmeza a la posición de la escuela de pensamiento shia, a la posición de la escuela de pensamiento imamita en relación a la designación categórica por la orden de Allah subhanahu wa ta'ala y por la simple lógica de un sucesor en la ausencia de nuestro querido y amado profeta Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.